Estamos aquí para grabar una vibra de un poco con los picos. Este es el sujeto C, ¿vale? Y esta es la sujeto B. Bueno. De Alba. De Alba. Bueno, el caso es que, como ella quiere ver Boku no Pico, pues se lo vamos a poner, ¿no? ¡Es una mierda! Ese es el sujeto L. Es una obra, ese es el sujeto L, es una obra de arte atemporal, Boku no Pico. No puede, ¡una mierda! No puedes opinar sin haberla visto. Bueno, yo como soy el único aquí que lo ha visto, pues iré comentando un poco. ¿Cómo no lo sé? Esos son comentarios, comentarios de Juego de Tronos. Bueno, ¿qué has dicho de dragones? El caso es que... vamos a ir buscando aquí Boku no Pico. Tengo las tres ovas descargadas. Vamos a empezar con la primera. Y si hay luego, y si el cuerpo está listo, luego pondré la segunda y la tercera. Que no creo. Pero ¿preparados bueno para el escozor anal? No, no es un yihadista, es el sujeto C. No sabemos todavía si es el etapa. Bueno, no se te. Ay. Soy el único etapa, te pone un poquito más lejos. Cristo, rayos, ahí, venga. Ay, perfecto. Venga, pues en 3, 2, 1 empezamos con Boku no Pico, ¿vale? 3, 2, 1. Y no me quieres a Boku no Pico. Oh, Dios, ya empezamos. Me voy a ir retirando. Vamos a subirle el volumen. Dios. Está un poquito gay. ¡No me jodas! ¡Dios! ¡Mierda! Esto te replantea muchas veces el sentido de tu vida, porque... ¡Ay, marcando culo! Por lo de Rey, ¿eh? Yo, pero es que parece una tía, ¿eh? No te debería haber spoileado eso. ¿En qué va? Esto es muy inocente. Tiene un, o sea, bulto, ese bulto es muy extraño, ¿eh? Ese bulto es un poco extraño, pero bueno. A lo mejor que le sobresale el vibrador. Golden Boy. El Golden Boy, oh, claro, porque ganó el Golden Boy en este año. De mejor... ¿Que ganó un premio de esta mierda? No sé. Cierra la puta ventana. No, coño, no, que no has pillado el tío. ¡Qué bulto más raro! No es lo que parece. No es para nada un premio, gracias. Mira, a ver si tiene los labios pintados. Que se otra persona no entiende que no tenga pene. Bonitos pies. Bonitas tetas, que tiene buenas tetas. Ya, Es que parece que tiene tetas aquí, ¿eh? Sí, sí, es que... Hasta luego. Bueno. Parece una loli. Pues por eso, es que esa ahí está la gracia. Vaya, bueno, ¿cuánto ha pasado? Bueno, una pegadita, bueno, un minuto 40 y yo se le he dado pollas. Quedan 32 minutos. Bueno, queda media hora todavía. Joder, ahora que empieza. Puta. Esperando. No, es un travel. Estamos grabándolo, por favor, un poquito de respeto al público. Estamos grabando aquí. Son transexuales. Son transexuales. Bueno, los trozos de hielo. De joder. No, esto es como, no qué sé. Qué mal rollo que está dando el hielo ahí. No, es, a ver, esto realmente pasa en la historia posterior, pero es como en plan de, esto va a pasar luego. Ahora te contamos desde el principio. No, Cliffhanger no es. El hielo. ¿Qué cosa no va a hacer con el hielo? No, no. Bueno. Ah, joder. Oh, sí, qué placer. Me ha puesto el hielo en el pezón. Es. No sé, eso le ha puesto hielo en el pezón. Es que es verano, hace aquí es verano. Claro, tiene que. Le mete mano como si fuese un tío cuando ya todos sabemos que tiene pene, por gracias a la. Sí, intro. Pero. Es que está ahí con las bolas. Está jugando a las canicas. Exacto, está jugando con las canicas. Pero el otro lo sabe. ¿Qué el otro? Que parece que una tiene el rabo. Si se hombre, está tocando. Hombre, si está amasando lo que viene a ser lo. ¡Oh, vaya, un pene! ¡Oh, vaya! Tío, se ha vuelto negro, además, se ha vuelto negro. Ah, que me pare, vamos a comer. ¡Joder! ¿A quién le gusta eso? No, espérate, que creo que se lo metía por lo que viene a ser. Ahora le empujan el pene contra el tracto. Ya está. Sí, ¿qué? A ver, le mete. ¡Qué le tío! ¡Eso refresca por dentro! Vamos, rápido. Aquí los subtítulos, vamos rápido. No, que le ha metido el hielo por el culo. Claro, ¿eh? Un tubo ching ching dentro de mí. No sé por qué. Que viene gente trajeada. No sé por qué. Que viene gente trajeada. Páralo. ¿Que lo pare?
pasen de largo, bueno. No sé, Ochinchín lo pone ahí en plan, bueno, significa pene, por si no... Todo Ochinchín. Ochinchín. Es que... Es todo mono. Ochinchín. Ochinchín, sí, porque es la mejor forma de decir pene, en plan... ¿Y los japoneses se las toman en grosso? Pues probablemente. Sí, algunas pajas. Yo tengo el esfínter ahora mismo. A mí me está escondiendo todo ahora mismo. Mira, ve, lo curioso es que, mira, ve, lo presenta aquí y le está mirando el culo a una tía, realmente. O sea, tú dices, el tío este, en realidad le gustan las tías, pero ahora, mira, pues, no sé, claro, hace calor, pues vamos a irnos al sol, vamos a mirar por el teleférico. Vamos a ver qué hay. Oh, mira, el agua, qué bien, qué bonito todo. Venga, ¿cuándo vas a ir? Venga, a ver. Venga. Oh, la playa, venga, vamos a ver si hay alguna tienda. No, tú tienes pene. No, yo también, Carlos. Yo no. Te acaso de que follete. Caso, se aburre, vamos a mirar para otro lado. Oh, mira, ahora va más lento. ¿Por qué? Porque seguramente salga algo por ahí. ¡Oh! Y sabemos cómo hacer porno. ¡Oh, hostia! ¡Una loli! ¡Una loli en pelotas! ¡Oh! Y me da dos palillos por pierna, desde luego. Sí, sí, es que eso, es que... Bueno, por lo menos él creo que... Estoy cagando en la roca. No está cagando en la roca. No está cagando, a ver, está secando la ropa, parece. No, pero es que da título de ves y dice, coño, pues parece una tía y todo. O sea, aparte de... Coño, pues parece que no viene con regalos, ¿no? Exacto, pues parece que... Mira, el air flip, ahí. De repente todo brilla. Oh, todo brilla, en plan... De verdad, ¿para qué suelen poner los aliens? ¿Por qué son tan chicas esas? ¿Porque es un trip? ¿De qué? ¿Los estará grabando? No tomo hormonas que yo sepa. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me han pegado! ¡Oh, no! ¡Se me ha pegado una tía de 2 kilómetros está mirando hacia el sitio donde estoy yo! Oh, efectivamente. ¡Coño! ¡Voy a echarle un euro a más! Me voy a masturbar. Ya no está, ¿verdad? ¡Vaya puta mierda de ti! ¡Por favor! ¡Cuéntame más! ¿Te imaginas? Se da la vuelta y está... Es un cliché como poner Tatooine en Star Wars en cualquier película. ¡No es Tatooine! ¡Joder! ¡Puta madre! Esto bonito, en verdad. Y ahora vamos. Venga, vamos al plan. Oh, mira, voy a irme a un restaurante random. Sí, voy a ir en coche. No, y se la encuentra. No spoilers, tío. No spoilers. No lo he visto. No puedo si se la encuentra en el restaurante comiéndose una buena, pues. Es el abuelo. El abuelo de Peter. Podemos en el baño. Dame tu pene en el baño. Y ahora aquí empezar en plan. Bueno, pero ¿por qué vistes a tu nieto de tía? Pico, tenemos un cliente. Ya voy. Coche 15 más. Pero ¿cómo vas a ver ella quién es él si no lo puede ver desde los kilómetros? ¡Oh! Pero un humano no está tan avanzado. ¿Esto tiene pene? Sí. Él es mi nieto, está de visita durante... Bueno, pero lo dirá en un tono neutro que en plan que él todavía se cree que es una tía. Aparte de que va vestido de tía. Bueno. ¿Qué le sirvo? Pues mira, me vas a servir... ¡Tuano! Sí, ¿tú no? Sí, lo de siempre, una mamadita y... Y para casa. Y para casa, venga. Y a dormir. A dormir. ¿Desea algo de leche? Sí, un poco. Curioso. ¿Sabes? No tiene amigo aquí. Si no te importa, hazle algo de compañía de vez en cuando. Le voy a acompañar con... O sea, le estás diciendo en serio a un tío que tiene 20 y tantos que acompañe a tu nieto de... Que aparte es de puto inútil, especialmente que puede tener a lo mejor tu nieto, ¿cuánto? ¿12? ¿13 años? Ya lo estaba robando, qué barbaridad. Puto japonés. El maquillaje no es tan malo. Puto japonés, pero el nombre no es tan malo, ¿verdad? Lo que hace Maguire, claro. Qué bonito. Ay, mira, le saca la lengua ahí, tomó. Son putos pintados tanto. Pero las chupan. Sí, dice jiji, la chupa. Venga, vámonos. Sí, me voy con un tío que es a lo mejor 15 años mayor que yo. Pero me encanta el guión, me encantan los diálogos que hay en esta serie. Espera, un momento, paramos aquí un momento. Retomamos. Dale fuerte ahí. Bien, Carlos, bien Carlos, bien. Bueno, perdón, Carlos, no. Sujeto C. Terrorista C. Que por favor. Oh, por favor. Oh, Dios, qué bonito. A ver, no le quites. La quita el cargador. Empezamos de nuevo. Yo no pienso echarme de nuevo. ¿Por qué no comentáis de verdad?
Porque eso es hentai. Eso es hentai, bueno. ¿Qué hentai es de verdad? Bueno. El heterosexual. ¿El de los tentáculos? Bueno, pero invierte más que... Pero vamos a comentar, ¿vale? O sea, ¿por qué va con sujetador deportivo y unos... No, bueno, pero seguimos. ¿Cómo lo esconde? Seguimos. Qué chico. Está en plan aquí el paseo por el parque. ¡Oh, mira, la playa! Claro, no la he visto nunca. Solamente me bañé en pelotas ayer. Ah, no, coño. Se refería al... Una pregunta. ¿Cómo hablan en el paseo? Porque no hay diálogo. Bueno, sí, habla mediante los gestos, los sentimientos, ¿no? ¿De dónde salía Mokun? Tu nombre es Tamotsu, así que voy a llamarte Mokun. Con dos cojones, ¿cómo sabes su nombre? Oh, lo va a tener. Lo han hecho por telepatía, porque las conversaciones son... ¿Me levantas, Mokun? ¡Me levantas la cola! ¡Deprisa, vamos, o se terminará el tiempo! Sí, ahora puedo verlo. Sí, igual... Ahí en nave, levántame un poco más. Así, sí, está bien. Vaya, es increíble, se queda mirando su cuello en plan, oh Dios, estoy teniendo una adicción. Oh Dios, a ver cómo entiendo enviado. Vamos a comer. Y le huele el cuello, lo típico. Lo típico, yo me retiro. Le da un beso en el cuello. Bueno, se acabó. ¿Quieres ver de nuevo? O sea... Sí, mientras... No, así está bien. Pero quiero... ¡Oh, Dios, el helado! ¡Oh, Dios, el helado! La escena del helado. Se está comiendo el helado en el coche, un poco... ¿Por qué? Con la lengua... Porque eso no es como si estuviese comiendo una polla. Exacto, no se lo come de forma normal. No se lo come de forma normal. Mira, se queda mirándolo el otro con deseo. El libro está comiendo y no se... Es que lo está comiendo como un hipódromo. ¿Qué es un poco, Mokun? Oh, vaya, se me ha caído en el pecho. Oh, no podemos dejar que se desperdicie. Y le coge... Qué casualidad en el pecho. Y se lo toma. Y ahora me suena el WhatsApp. Tu boca. Límpialo con tu boca. ¡Oh, Dios! Aquí empieza a alojar. Se manchará si se seca así. Bueno. Venga, me voy a lamer el pecho, venga. Le falta. Se va a quedar manchado igual, da igual cuanto lamas. Bueno, paramos. Venga, siéntate. Vamos a retomarlo en una parte que se ha quedado en lo mejor, se ha quedado lo mejor. Creo que no se te ve. Bueno, ahora sí se te habrá visto. Bueno, venga, sigamos. Ahí lamiéndole la camiseta que se va a quedar manchada igual. Si no la mancha el helado, la va a manchar con tu voz. Mokun, eres un tonto. Oh, y ahora, venga, un morreo. ¿Tú crees que vas a tener en plan, en plan pederasta? ¿A qué mente distorsionada, enferma, se le ocurre hacerte un travero, un niño de 12 años? Y encima, No sé, pero tiene pinta de alguien. No sé, pero. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Quedan 20 minutos. Quedan 20 minutos. El helado se va a caer. El helado hasta ahora no mostraba signo de derretirse y ahora de repente se está derretiendo en masa. Es el trabajo temporal. Ahora le sube ahí para verle las tetas, supongo. ¿Qué tetas? El coche es nuevo. ¿Tiene tetas? Pero si no tiene tetas, bueno, le gustará el petanco. ¡Oh, mira! Casualmente se le ha caído el helado en el pecho. No lo debes caer. Y ahora él comienza a lamerlo. Mientras... ¿Y el helado no lo suelta? El helado no lo suelta él. No, agarra un pene. No, aquí va a llegar. ¿Está lamiendo? Sí, porque le está lamiendo, pero... oye, ahí hay un hueco. Ahí hay un hueco. Ahí hay algo raro, entonces... Se le mueve los huevos. El tío, espera, ¿esto qué es? Espera, no me jodas, el tío de la plata, no me jodas esto. No. No puede ser. ¡Oh, tiene polla! ¡Tiene polla! ¡Tiene polla! Bueno, ya no sale nada. Y bueno, ante esto de en plan, hostia, que es un tío en realidad, ¿cómo reacciona él? En plan, hostia, que tiene pene, yo me iba a tirar aquí una loli y resulta que tiene pene. Entonces,
Goku, me siento un poco extraño. Pues vamos a, tocarle un poco la polla así con el dedo. Para empezar. Y vamos a hacer una pajilla, venga. Te enseñaré una sensación todavía más extraña. Joder, me retiro, odio. Sí, tío, pero Carlos, ¿sí vale, te gusta esta mierda? Es verdad, Carlos, ¿a ti te gusta porque, esto? O sea, ¿por qué le toca? O sea, así? ya le toca así, le toca así como si fuera una jeringuilla y ya le sale. Ya le sale. ¿Ya se ha cogido? Sí, sí, ya he eyaculado precoz un poco, pero espérate que todavía no ha llegado a lo fuerte. Exacto, está la fatiga. Sí, sí, pero le lame hasta el sobaco, le soba un poco los cojones. con semen ya, que yo, pero ¿qué cantidad es esa, tío? ¿Yo? Carlos no va a comer más aliño en su vida. Piensa que es mayonesa, Carlos, no es alioli. Piensa que es tu alioli. Mira, ya. ¡Hola! ¡Venga! ¡Uy! Y sale para arriba como un cohete, venga. ¿Pero más ha salido? ¿Cómo se siente? Sí, le ha salido más. Ahora le está, digamos, toqueteando como un botón lo que viene a ser la punta, la polla. Pero él sigue sosteniendo el helado. Fíjate si es obstinado. Bueno, pues le vamos a comer la polla, venga. Lo típico, ¿no? Pues, o sea, tú te encuentras con que una tía que te vas a tirar tiene pene, pues le comen la polla con dos cojones. Ya está caliente, le va a sí, es la primera vez que haces algo como esto. ¡No me jodas, puto pederasta! ¡No me jodas! ¡Duele! No sé gentil, por favor. ¡Oh, Dios! Pues bueno, vamos a chuparle la polla, venga, sí. Aparte, me hace gracia como un tío que en teoría no ha comido una polla en su vida. Está mira, Dios, el ano palpitando, Dios. Menos mal que me he retirado. Y encima eso no tiene pincelado. No se me voy a comer más helado en mi vida. Se siente como si algo fuera a salir. Más de lo que ya ha salido. Más de lo que ya ha salido, en serio. Bueno, espera. ¡Oh! Este no traga ni escupe. Pero. Vamos. ¡Oh, Dios! Pero fíjate tú el chorro. Joder, vamos, es una manguera preciosa. Una manguera. Mira aquí la calidad de la animación, que se queda pegado al techo el semen. Quiero. Espera, es que esto es necesario. Quiero recalcar que qué puntería, porque a pesar de que todo lo que ha hecho, no ha manchado la tapicería. Ha caído todo en él. No ha manchado la tapicería. Podemos recalcar otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué coño tienes? Es una obra maestra. Todo buen otaku que se ofrece tiene que tener una copia de Carmen de Bocuno Pico. No ha caído ninguna. No. Yo no lo veo esto con ánimo sexual, lo veo con ánimo educativo. ¿Cómo le llega a alguien su cuerpo se abre una boca? Yo no lo he probado. ¿Y cómo lo haces para correrte así como una manguera y no manchar la tapicería del coche? Y lo sigue vistiendo de tía, el abuelo ahí fumando una pipa. ¿Qué te hace? Y él limitando loco. Mira, eso lo haces tú, Madonna. ¡Gay! Eso te hace, eso te convierte. Ya sabemos que Carlos era gay. Bueno, no me pegues, que estamos en directo. No, maltrato, queda grabado, te está registrado. Está maltrato ni más caro. Está registrado, te puedo poner una de mis hijos que es maltrato igual. Claro, a ver si lo abrazas cuando lo haces un poco, ¿no? Que sepan los telespectadores que su entonces se está masturbando viendo esto. Por eso no sale. Vaya, qué casualidad. Hace un día de puta madre y se pone a llover. Y se han quedado empapados. El mundo y en el fuego, ¿vale? No te vale. A ti sí que te gusta el fuegote. Echi, le dices. Pero traduzca echi, coño, dile pervertido. ¿La ha desflorado ya? No, todavía no la he explorado al culo, la he hecho. Ah, bueno. Ahora pico, o sea, se está duchando en la ducha. ¡Tío, por favor! Estás haciendo ruido, que molesta. Vale, se está duchando aquí. No cumple, esta mierda de tu ropa, está bien. Y creo que ahora él tenía por casualidad, pues, el típico. Pues, la base después de todo lo que ha echado. Exacto, ¿ves? Y él, pues, por. Mira, ¿ves? La compré para ti, pues. Encima el tío le compra ropa. Ropa de tía. Ropa de tía, le compra ropa de tía para que te la pruebes. Pero soy un tío, no soy un niño. Vamos, solo pruébatelas. Ha dicho. Pero
Soy un niño, sí, o sea, te ha cogido la polla, pero, eres un niño. Sí, tú has demostrado, Pico, has demostrado siempre una masculinidad innata. En plan, más te vale no espiar mientras me cabres, pero sí ya te ha comido la polla, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Por cierto, para el tamaño de su... Y él ya, en plan, bueno, me voy a ir aquí. ¡Tiene más tetas que Pico! Me voy quitando ya la ropa para ahorrar tiempo. ¿Qué tal está? Y él como una puta muñeca ahí en la cama. Te ves hermoso, justo como pensé. Y los pezones horribles, el tío. Sí. Sí, eres más hermoso que cualquier mujer. ¿Estás seguro de que tú eres hetero, tío? O por lo menos que te gustan las mujeres. Y se coge como si fuese una muñeca. Exacto, y ahora le meterá un morreo, como un morreo con lengua, efectivamente. Que parte él, a pesar de ser un inexperto, o sea, Pico, a pesar de ser un inexperto, le sigue el beso perfectamente. También. Ya le está, ya le está metiendo mano. No, para. Se está presionando contra mi estómago. Hostia puta. Es tu culpa, Pico, acepta tu responsabilidad. Bueno. Tú fuiste quien me dijo que usara esto. Bueno, pues... Ahora le va a comer la polla. ¡Oh! ¡Vaya venga, pedazo de polla! ¡Venga! Casi le mete un pollazo en el ojo. Casi le salta un ojo con la polla. ¡Joder! ¡Es vergonzoso! ¡Deja de mirarme! ¡Pero quiero verlo todo! Sí, ahora es un pico. Ahora es al revés. Ahora al revés, Ahora es el que pide polla. Sí, ahora es el que le está comiendo la polla a él. Vale. Repito, ¿cómo coño sabe? O sea, mira, es que... Sí, parece que se lo están chupando ahí. Mira, se la mete hasta el fondo, o sea... Garganta profunda. Y ya se está corriendo. Vale que los asiáticos tengan el pene pequeño, pero... Tampoco es... Hombre, eso no es precisamente pequeño, la verdad. Ya. Bueno. ¡Oh, Dios! ¡Carlo sale! ¡Oh! ¡Le dio la boca! ¡Venga, más! ¡Hala! ¡En todo ojo! ¡Venga! ¡Hala! ¡Que va a dejar ciego! ¿Y yo? ¿Pero cómo coño ha llegado ahí tan rápido? ¿Lo ha sacado bien? Sí. Sigue rápido. Pero ¿cómo ha llegado tan rápido hasta las piernas? No. ¡Lo siento! ¡Coño, haber avisado! ¡Mi linda vestida se ensució todo! ¿Debería ir a comprarte algo diferente? Una vida. ¿Tal vez puedo escogerlo yo? Claro. Un abuelo que no está visto, por ejemplo, tío. Exacto. Y ahora, pues venga, pues ya que te has manchado, te vamos a despelotar un poquito, te vamos a, claro, a masajear los pezones. Que sigo teniendo balas. Ahora quiero... Sí, exacto. Mitad tío. Ay, Dios. Se le marca con las bragas. Pero de dónde salen esos penes que después no se marcan. No. Te haré sentir aún mejor. Otra vez te la hacen sentir mejor. Pero ahora le estás poniendo a cuatro patas. Ahora. ¡Oh, Dios! ¡Está! ¡Ah! ¡Un besonero! Bueno. ¿Qué negro le está metiendo un beso? Joder. No, que le está. ¡Ay, la metí a la lengua por. Por lo menos está depilado. No, es que si no hay pelito, es que no hay pelito. Es que no ha crecido todavía. Es un puto imperio. Dios, ¿y ya le entra un dedo así sin más? Viejo de esos vuelos. ¿Se siente bien? Dime, ¿se siente bien? No seas malo. ¿Así? Venga, pues todavía más para adentro. Venga, Leo. ¿Te gusta esto, verdad? Mokun, está siendo malo. Le está doliendo, sí. Ahora corta la escena. Le Mokun. Va a reventar todo el babo. ¿Mokun? Venga, está bien, confía en mí. Solamente te voy a partir el culo. ¿Ya? ¡Para! Venga, sí, ya le está partiendo el culo. Acaba de correr y ya tiene... ¡Oh, qué barbaridad! Se la ha metido hasta el fondo. ¿Cómo está? Me duele, está diciendo que me duele. No lo sé. Es la primera vez que me petan el culo. ¿Te encuentras bien, Mokun? ¿A ti te gusta Carlos? No. Sujeto C. Deja de dar golpes con el balón. Por favor. Sí, jamás me había sentido así. Entonces, estoy bien. Venga, pues a mover las caderas.
darle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para darle alegría a tu sabor. ¿No habéis dado alguna vez? No está gustando, que suena peligroso. Suena claramente peligroso. Sí, es que. Yo no me he follado ningún culo de niño, entonces. No sé cómo. ¿Qué sonido tiene? Carlos, tú tienes más experiencia en esto. Sí, a ver, cuéntanos qué se siente. Tu chinchín se mueve en mi trasero, está tan lleno. Por esto ya los músculos están intentando leer. Tú eres el que está intentando leer mi trasero. ¡Hala! Ya le pasó. Pero bueno, vamos a ver. Pero ¿por qué siempre se corre su cara? ¿Tiene un imán para semen o algo? ¿Mientras le pega el culo? Sí, mientras le pega el culo. O sea, se ha corrido el culo, pero le ha llegado la cara. Ah, ahora se están poniendo románticos. Ahora en plan romántico, te he pegado el culo, pero mira. Estamos aquí, ¿qué sucede? 10 minutos. Todavía no, realmente queda uno. Solo que... Ya podemos pasar. Uno que duró un montonazo. Sí, al final, con los juegos artificiales de fondo, muy bonito, con la playa. Pero te va a dejar pasar un capítulo. Se folla. Tico follándose a otro niño. ¿Al abuelo? No, al abuelo no. Al abuelo. Ah, verdad, ahora le dice. Ahora Pico se cabrea porque creo que él. Dice. Y demás sí, exacto, porque él creo que. Porque él se siente tan solo por mi cuerpo, porque parezco una tía. Pues me voy. Pico y pala. ¡Pico! La táctica, pico y pala. Pico. Sí, llamándolo así se va a enterar. Es como en... ¡Ojo! En Heavy Rain. Jason. ¡Jason! Porque todavía quedan 3 minutos de trabajo. No sé cómo ve. Bueno, espera, coge las tijeras. ¡Oh, Dios! ¡Está haciendo un sacrilegio! ¡Se está cortando el pelo! ¡Oh, Dios! Se podría cortar el pene, pero no, se está cortando el pelo. Pico, o sea, el niño. Ah, el pelo, los mechones que tenía por sí, el pelo. Sí, amiga, ahora me pongo ropa de tío y... ¿Verdad? ¿Qué? Ya no me han pegado el culo, ¿verdad? Mira, yo no parezco heterosexual y todo. Ay, Dios. No, Pico. Baby, ¿por qué has venido además con Axel? Pico, tu cabello. A petarte el orto. ¿Por qué has venido? Porque desapareciste de repente y todavía me quedé a la mitad del polvo, eso es todo. ¿A qué te refieres con eso es todo? ¿Por qué viniste aquí para venirme en tu cara? Pico. Regresemos juntos. Vengámonos juntos. Vamos a casa. Corrámonos juntos. Moscún, idiota. Oh, Dios, ahora me tengo aquí drama, claro, porque es una obra maestra. Tienes que meter drama. El argumento es precioso. Sí, el argumento es precioso. Es una historia de amor. Vamos a casa, ¿no? Sí. Y ahora, pues, se la pasa el enfado. ¡Corramos! Vamos, estamos en la playa, nos tiramos agua del uno al otro. No sé por qué acabará este porno. ¿Qué día va aquí? No, va vestido normal. Se echan agüita. Acaban mojados. Cielos, estoy encantado. Dios, y ahora este pues se despelota, claro. Porque se ha mojado, pues se despelota. O sea, yo primero me pongo en la playa, en plan. Y él se queda mirándolo porque ya se ha despelotado. Recuerda cuando lo vio por el. Por la coña esta, ¿y cómo coño se dice? Los prismáticos. ¿Qué pasa? Venga, vente para acá. No podemos, no hay un lugar como este. No hay nadie en la playa. Pero ¿por si qué te has no? puesto desnudo. ¿Qué más te da? ¡Si tú estás en pelota! ¿No quieres que la gente te vea conmigo? No, a ver, muy no, no, estoy en pelota, pero me da igual, tonto, bueno, me meto. Me da vergüenza. Y ahora. Bien, que la gente pues venga, un 69 en la playa.
60 y 9 de los planes, ¿quién no ha hecho eso, no? ¡Hala! Ya se ha corrido, tío. No llevamos ni 10 segundos de escena, cabrón. Casi tiene ahí. Dale, irme. Leche para rato. Para llevarlo. Tengo chele. Los que veis también, si queréis ver YouTube de verdad, suscribiros a mi Instagram, que te deja de seguir esa mierda. Con esto me darán el partner, tío. Con esto me darán el partner. Con esto me dan el partner, te lo digo ya. Pico, tú te metes. Se frotan los penes mutuamente ahí. Bueno, están las frotando dos, su pene con. Las dos salchichitas. ¿Quién ha hecho un duelo de espadas? Salchichitas propicitas. Momento, Muska 89, puto mejor youtuber del siglo XX. ¿Vale? Cállate, Carlos. Cállate. Atrás, que venga, es que me venga. Bueno, se le balancea, se le balancea. ¿Y la culo sobre? Bueno, ahora ya está follando el culo. Además se la está metiendo el mismo, lo cual. ¿Cómo? O sea, Pico se la mete. Vale, le rebota y le rebota de nuevo. Venga, es que lo está haciendo él encima. Está moviendo las caderas Pico. O sea, el tío está estático ahora mismo. De hecho, es un fotograma estático el tío. El único que se mueve es Pico. El tío está estático. Que no te estás flipando ya en la mierda. En animación. De hecho, el tío ni gine. Hay que hablar en animación y en sellos. Es como si me convirtiera en el chinchín de Moku. De Moku, o sea, es como si me convirtiera en el pene, sí, porque me están saltando por detrás y entonces nuestro, digamos que. Pero bueno, un beso con lengua también. No puedo. Voy a venirme. O sea, me está picando el ojo de la mierda esta. No, seguro. Tranquila, queda poco. Mañana bueno, y ahora. ¡Venga! ¡Eyaculación! ¡Ah, el chorro! ¡El chorro de chele! Ah, pues este no era el de los fuegos artificiales. Sí, sería la tercera, entonces. Que hay un momento. Vamos, ahora. Te vas a pajear en el baño, ¿no? Es coña, hombre, es coña, sujeto C. Y aquí ya la escena final. La escena final. En la cama, que está todo reventado. Tranquilito. ¿Vale? Te amo. En fin. He visto en tu finca. Ya le llegan los créditos, ¿no? Cuando Carlos se va un poquito, se pajea. Y aquí los créditos, que viene una recopilación de lo que ha venido a ser toda la OVA. Ya puedo cambiar de sonido. Quiero ver el vídeo. Sí, bueno, vamos, quedan 2 minutos de créditos con la canción Traumante. ¿Te imaginas tú que ahora me salta el copyright por la canción? ¿Te imaginas? Machino Signal, Kawaru Shonkan. Ikikiwo Dashtara. Koiwo Siyo. Bueno, ahora está saliendo de la otra vez. Qué bonito. ¿Te lo ponía todo lleno de pollas? Y ya está. Pene, dos penes. Y pene bailando. Pene bailando. Sonrojados ahí y con ojitos cabrón. Pene está guay. Como pene chan. No, 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 no. Suficiente. No, no quieres ver la segunda y la tercera, ¿no? No, por favor. No, pero espera, esto se ve hasta el final, ¿vale? Queda un no. minuto. Queda un minuto. La ca- lo típico de la porque cara. Tienen tanques por penes. ¿Tanques por penes? Sí. ¿Un tanque? Lo he dicho al revés. Sí, creo que sí. Un tanque. No son los 76ers. A Carlos le gusta el Lalioli. Yo creo que la ensalada de pastor no se la va a poder comer. Después de ver esto. Y más los que los trozos de café que tengan forma de pene. Sí, que te esté así espesito y. Está espesito el contrario. ¡Qué asco! Espera, 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 que todavía quedan 20 segundos. Sí, esa es la canción. ¿Cuántos segundos?
Sí. Y nada. Bueno, es un cerebro con alas. Eso es lo que ha hecho mi cerebro cuando ha visto esto. Ha dicho, adiós, nos vemos. Sugar Boy es otro que ha hecho esto, con unos pico. Anime on Demand. Sí, porque... Sí, esto es... Natural Hype 2006. 2006, de... Vamos antes de que empiece otra vez, lo cerramos. Lo mismo salió yo cortado todo el rato, ahora que lo pienso, pero bueno, como te lo he comentado. Bueno. Da igual. Bueno, pues esto ha sido la reacción de Boku no Pico. El sujeto se ha huido, probablemente a masturbarse. Son cobardes. Eso es porque están cubriendo su homosexualidad. Están cubriendo. Que no, ¿cómo? También, bueno. Asexualidad. Lo curioso va a ser cuando vea el vídeo de lo que estamos diciendo de él ahora. Así que vamos a quedarnos a gusto. ¡Carlos, puta! ¡Guarra! ¡Cerda! ¡Te amo! Todo random. Bueno, pues eso, vamos a cortar, que ya esto lleva 38 minutos, que claro, hay partes que hay que cortarlas. Entonces, venga. Adiós. Luego haré algún vídeo random, si eso. A este paso me dan el partner, tío. Es que, ¿te imaginas? Me dan el partner. Voy a hacer un vídeo del Buscaminas. Y seguro, triunfas. Triunfo. O sea, el Minecraft no, el Minecraft. El solitario. Y el solitario es que en el Windows 8 no lo tengo. De hecho, el Buscaminas no lo tengo. Está haciendo calor, muy bien. Sí, lo está haciendo el solitario 5 contra 1. ¿La has apagado? No, todavía no la he apagado. Venga, ahora sí. Adiós, venga.